Igualmente, quiero nuevamente agradecer al ingeniero Alejandro Cárdenas, director del CEMAR, por su valioso apoyo, así como a la licenciada Abril Azuara, del área de vinculación. Muchas gracias, licenciada, por todo su apoyo. Merecido aplauso, por supuesto, un excelente, excelente número musical. La verdad es un talento ver a los jóvenes en sus diferentes disciplinas, verlos desarrollarse, y créanme que esto en el futuro les va a brindar fortalezas para cuando ellos estén en el mercado laboral o empresarial, donde estén ellos ejerciendo su profesión. Seguramente serán muy bien conducidos cuando ellos le brindan este espacio a las artes. La verdad, sus padres, sus familiares deben estar muy orgullosos del talento que tienen en su casa. Es por ello que también quisiera aprovechar este espacio para reconocer y agradecerle al profesor José Luis García Mireles, a quien le brindo un aplauso, que es el director de danza folclórica de CEMAR. Asimismo, al profesor Carlos Menacho Iglesias, quien es el director de violines, del grupo de violines. Maestro, muchas felicidades, gracias por acompañarnos. Así que para la maestra Susana del Carmen Castillo, piano, por favor, maestra. Es un placer tener aquí con nosotros, gracias. Pues bueno, antes de dar por concluido esta primera Expo Portuaria 2019, quisiera agradecer de manera muy particular a nuestras terminales que el día de hoy participaron con nosotros: Compañía Terminal de Tuxpan, Itzoy, Termigas, Operadora Sixa, Pemex Logística, Grupo Tomsa, Tuxpan Port Terminal, Smart Pass, HITSA, Terminal Andino, y por supuesto nuestro proveedor de servicios de remolques, San Remolques, que es también un excelente amigo de casa. Y pues bueno, sin más preámbulo, siendo las 19 horas de este domingo 21 de julio, damos por clausurado esta primera Expo Portuaria 2019. Les agradezco a todos infinitamente el habernos acompañado. Nada de esto hubiese posible sin la asistencia de nuestra sociedad, y pues bueno, esperemos que el próximo año sigamos contando con su presencia. Y pues bueno, es parte de esta dinámica de vinculación puerto-ciudad, y que esperamos fortalecer cada día más con diferentes eventos y con nuestra gente de casa. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado y que tengan una excelente noche. Muchas gracias.